de la trayectoria de 8 años, pues va siendo cada vez más positiva. Primero porque los establecimientos se van concienciando, van haciendo tapas cada vez más elaboradas y los que participan están muy entregados. La relajación que se nota y que el colectivo transmite, es decir, nos vamos de tapa este fin de semana. Y tanto es que han demandado que por favor se haga 2 fines de semana. Poco a poco queremos que el sector de restauración se implique con nosotros, con el colectivo celíaco, con el resto de intolerancias y alergias alimentarias. Llevamos 4 años participando y por suerte todos los años hemos cogido un premio. Este año hemos quedado los segundos. Nosotros ahí en Carmen Gastrobar, en calle San Juan, pues la verdad que bastante contento y feliz. Esto fue a raíz de que contraté a Raquel. Ella llevaba el Mediterráneo y es una grandísima profesional. Y la contratamos y vimos la viabilidad. El 98% de nuestra carta es apta para el celíaco. Es un público que, por desgracia, no está lo suficientemente considerado por el resto de los restaurantes. Y nosotros en Carmen, pues encantado, porque al final es un público muy agradecido. Nuestra tapa era una hojaldrina de gambas, calabacín y queso. La verdad que nos hemos dado un tute, ha sido un fin de semana. Hemos vendido 350 tapas en un fin de semana, para nosotros ha sido un verdadero éxito. Yo creo que ha sido el año que más tapas hemos vendido y bueno, por supuesto la mantendremos en carta para aquellas personas que no han podido probarla, como los 4 premios anteriores. Sinceramente, si hay algo que reivindicar es que los productos no sean tan caros. Y era una tapa por 3,5 euros que si te paras a contar pues era prácticamente lo comido por lo servido. Ha supuesto, vamos, una sorpresa enorme porque normalmente casi no participo en premios porque sé que no me tocan, pero esta vez, como voy con mi pareja y lógicamente en casa se toma mucho sin gluten, porque no solamente es él sino también mi suegra, la verdad es que es un gusto venir a todos los sitios donde hacen cosas sin gluten para poder comer. Entonces es de agradecer que esto se promocione, que más bares, más restaurantes colaboren, digamos, en esto, y que de esta forma, bueno, pues se pueda reconocer más y se pueda promover más. Nosotras estamos contentísimas, estamos muy contentas porque somos además un local muy pequeñito, muy humilde. Lo hemos llevado todo las dos solas, la chef y yo. Elaborar una tapa con 3 componentes que llevan 3 elaboraciones diferentes, que llevan unos rebozados, que uno es un pan, que lleva una fritura, y esas 3 cosas, hacerlas para que una persona con esta dolencia la pueda comer con toda la tranquilidad, vamos, para mí rizar el rizo a esta chica, porque tiene una imaginación y un talento grandísimo. No son 350 tapas, pero 83 está muy bien, y llevarte el primer premio con 83 está de maravilla. Empezamos el año pasado con una tapita de solomillo, que gustó mucho, quedamos la segunda. Nosotros no somos 100% sin gluten por el momento, pero sí que tenemos un montón de opciones para personas celíacas, igual que las tenemos para veganos, para vegetarianos. O sea, tenemos opciones para todos los públicos, que se pueda ir uno a comer lo que quiera tranquilamente, sin ningún miedo.